Le pedimos a todos los asistentes, por favor, que se sienten y que nos presten atención y silencio, por favor, para la parte final del evento. Muy buenas noches. La Fundación Artística y Cultural Fundarte nace el 12 de diciembre del 2002. Son 21 años de difusión de la danza folclórica colombiana, donde además han participado en diferentes encuentros, festivales y concursos de danza a nivel local, regional, nacional e internacional. Actualmente cuenta con 100 estudiantes divididos en los niveles infantil, prejuvenil, juvenil y mayores. Hoy realizaremos una muestra con los diferentes niveles para celebrar los 21 años de creación de Fundarte. Su director, el licenciado Mauricio Andrés Vargas, sean bienvenidos a esta celebración. Disfrutaremos primero la presentación del nivel infantil. Ellos bailarán el torito y están dirigidas por la maestra Karen Lozada Acosta. Y ahora el turno es para el nivel prejuvenil. Ellos bailarán el guatín y la cachada. Son dirigidos por la maestra Mónica Juliana Hoyos Loaiza. Por favor, le pedimos a los asistentes que se sienten, nos regalen silencio. Podamos terminar muy bien este evento.
Ahí va entrando el nivel prejuvenil. Y le recordamos que presentarán el baile El Guatín y la Cachada. Vengo a darles el relato sobre el baile del guatín. Que se baila dando saltos, por eso se llama así. Que se baila dando saltos, por eso se llama así. Mira que baila bonito, ajuntando las rodillas. Entre brinquito y brinquito, enamora la guatina. Entre brinquito y brinquito, enamora la guatina. Por eso yo bailo así, porque es el baile del guatín. Por eso yo canto así, pa' que lo bailen hasta el fin. Por eso yo bailo así, porque es el baile del guatín. Por eso yo canto así, pa' que lo bailen hasta el fin. ¡Qué baile tan raro ese hombre! ¿Cómo es que traba las patas y baila acurrucao? Pa' eso sí tiene fama ese guatín condenao. Pa' eso sí tiene fama ese guatín condenao. Echa una pata pa' atrás y mueve bien la cadera. No lo pueden igualar pa' bailar de esa manera. No lo pueden igualar pa' bailar de esa manera. Por eso yo bailo así, porque es el baile del guatín. Por eso yo canto así, pa' que lo bailen hasta el fin. Por eso yo bailo así, porque es el baile del guatín. Por eso yo canto así, pa' que lo bailen hasta el fin. Este hombre es el guatín, ¿de dónde? ¡Oh, compadre, eso tiene que ser de Urrao! Sí, 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 eso es de Urrao. Este guatín es de Urrao y nació en Guapantán. Por eso es enamorado y le gusta parrandear. Por eso es enamorado y le gusta parrandear. Usa alpargatas, cotizas, sombrero blanco aguadeño. Poncho, carriel y peinilla como todo el antioqueño. Poncho, carriel y peinilla como todo el antioqueño. Por eso yo bailo así, porque es el baile del guatín. Por eso yo canto así, pa' que lo bailen hasta el fin. Por eso yo bailo así, porque es el baile del guatín. Por eso yo canto así, pa' que lo bailen hasta el fin. Thank you.
Y para cerrar esta magnífica celebración de 21 años ininterrumpidos de formación artística, recibimos ahora al nivel mayores. Ellos bailarán porro, fandango y tambora, además una cumbia. Y están dirigidos por el maestro Mauricio Andrés Vargas. Les pedimos silencio al fondo, por favor. Thank you.
¡Me robaste el sueño!
Y así celebramos 21 años de existencia artística y cultural de la Fundación Artística Fundarte, dirigida por el licenciado Mauricio Andrés Vargas. A todos ustedes, muchas gracias por asistir y apoyar este proceso de formación cultural. Para todos los artistas que hoy se presentaron, de todas las edades, un fuerte y caluroso aplauso. Y nos vemos en los próximos eventos de Fundarte.